Para los que decían que este 2020 no nos podía sorprender más, ayer cerca de las 11 de la noche se reportó la caída de un meteorito, sí, un meteorito en el norte del país. El artefacto fue divisado desde Texas, Monterrey, y su lugar de impacto sucedió en el ejido Lázaro Cárdenas de Tamaulipas. Los árboles cercanos a la caída fueron calcinados completamente y muchísimos curiosos asistieron de inmediato para saber de qué se trataba este asombroso fenómeno. Dos especialistas fueron vistos en el lugar recolectando muestras para su posterior análisis. Estas son las imágenes y esperemos que este 2020 no nos tenga preparado más sorpresas porque ha sido un año difícil para toda la humanidad. Como dato curioso, al mismo tiempo que este meteorito estaba cayendo en el norte del país, el volcán Popocatépetl presentó actividad y el huracán Delta estaba tocando tierra en la península de Yucatán. Suscríbete para más videos y nos vemos pronto desde un lugar maldito. Chao.